Hola y bienvenidos a la clase 6, donde vamos a estar viendo Deep Learning con el Copycat y el Deepfakes. En esa tableta vamos a ver todas las nuevas herramientas que NUC 13 está teniendo para inteligencia artificial. Vamos a estar prestando atención al Copycat. Esta herramienta se utiliza para Beauty Work, Garbage Mat, para algo que yo voy a poder hacer en un par de cuadros, no en todos, y luego la inteligencia artificial va a generar el intermedio. Por ejemplo, en esta toma había que borrar los puntitos, los tracking markers. Con borrar un par de cuadros nada más en distintas posiciones, la inteligencia artificial genera los intermedios. Esto es súper útil, por ejemplo, en Beauty Work, en rotoscopeo, donde podemos hacer par de cuadros claves con mucha definición y que después el software interprete los intermedios y traquee todo. En esta toma lo que vamos a hacer es utilizar otras técnicas para poderle cambiar la cara absolutamente, hacerlo viejo. Voy a poner un frame range de 1 a 1, eso me va a estar forzando que el software solo piense que existe un cuadro a la vez. Esto es para utilizarlo con el append clip. Voy a estar exportando un par de cuadros que me parecen claves de la secuencia, donde la cara cambia de iluminación y ángulo. Entonces voy a estar fijándome en, por ejemplo, 6 cuadros a lo largo de toda la secuencia, de 77 cuadros. Y ahí, con el append clip, lo que el append clip hace, si yo lo selecciono bien, el orden de 1, 2, 3, 4, cuando toco append clip, los conecta todos, pero del orden correcto. Es importantísimo el orden. El append clip sirve para poner un clip detrás del otro. Como cada clip yo le puse que viva solamente un cuadro, va a ser un cuadro, salta al otro clip, un cuadro, salta al otro clip. Si no, tomaría la duración del cuadro y haría como una edición. Pero esto, el problema es que me voy a tener que ir al cuadro 1 de mi secuencia, no al 1001, porque esto, obviamente, la secuencia arrancaría del cuadro 1. Entonces ahí veo de 1 a 6, veo cómo mi secuencia se estableció. Esto lo voy a exportar, ¿no?, como distintos cuadros, y luego me los voy a llevar al software que quiera, tanto el último Photoshop para poder utilizar los filtros neuronales y hacerle, yo lo quiero convertir en viejo. No lo instalé el Photoshop y me fui a FaceApp al celular, subí directamente las fotos en mi Drive, y entonces cargándola al celular pasé cada una de las fotos por el FaceApp y lo puse en viejo. Me las volví a traer acá, las conecto de la misma manera, y ahora, al verla de la misma manera, veo que cada cuadro alinea. Esto es importantísimo, que cada cuadro sea correspondiente con la modificación. ¿Ok? Eso es clave. Entonces ahora voy a poner el copycat. Yo lo estoy haciendo mal ahora en la conexión. El input, obviamente, es la imagen de la izquierda, que es el original, y el ground truth va a ser la parte de la modificación que yo le hice. Ahora estoy poniendo un frame range para asegurarme que solamente existirá del 1 al 6. Y ahí, cuando veo en el copycat, me dice que va a estar trabajando en los canales RGB a RGBA. Le estoy poniendo un remove para solamente quedarme, keep, con RGB, que no existe el alfa. Me voy a fijar de nuevo y en realidad me está diciendo que es del otro canal. Así que lo voy a poner en este y ahora me fijo y es RGB a RGB. Estoy tratando de limitar los canales. Si tengo múltiples canales, va a procesar más tiempo y todo. Entonces me pide dónde quiere que yo apunte toda mi información, mi data. Le generamos una carpeta, la apunteamos y ahí es un poco de probar, ¿no? Mil alteraciones. El checkpoint en avanzado significa, si yo ya tengo algo analizado, puedo tomarlo y seguir analizando. Si no tengo nada y tengo que arrancar de cero, obviamente en initial weight le voy a poner none, arranca de cero. Ahí tengo distintas resoluciones y todo. Y listo. Ya está, ahí estamos. Obviamente tengo que modificar la entrada para que sea la correcta. Y lo que le voy a hacer ahora en este proceso es eliminarle esa parte de FaceApp de FaceApp que me aparece en el costado, porque si no lo va a tomar como que hay una diferencia entre una y la otra y no quiero que tome absolutamente nada de eso. Lo que hice de forma rápida es ponerle un copy, se está copiando la A sobre la B y solamente le permito dentro de una máscara. Así que ahora tengo las dos imágenes totalmente iguales, con la diferencia de la alteración que le hice. Y ahí estoy cambiando las entradas para que sea correctamente. El ground truth va a ser la modificada y el input va a ser la original. Dentro me tiró 2 horas para el procesado. Voy a estar viendo la evolución, ¿no? Esta curva, lo que va a estar haciendo, cada vez va a estar aplanándose más sobre la parte de abajo.
y eso está que el resultado es correcto, que va por buen camino. Al margen de esto, esto del append clip lo podemos hacer directamente con el switch. Entonces el switch nosotros podemos decidir de, por ejemplo, en el 1001 pongo el keyframe 0 y después me voy al último cuadro y pongo el cuadro 5. Y entonces tengo una animación que va saltando las entradas y me está generando lo mismo en el tiempo que yo quiero. Ahí lo dupliqué, lo hice para que esté expresionado. Y entonces ahora tengo la duración del 1001 al 1006, en vez de tenerme que ir del 1 al 6. Bueno, 2 horas más tarde, cuando termino, me vengo a Create Inference. Este nodo básicamente tiene toda nuestra información. Si lo tocamos de ahí, va a estar linkeando directamente con el archivo. Si no, tenemos que cargar el archivo de CAT que hicimos, de información que hicimos. Cuando ya le damos play acá, es la magia. Es la Black Magic, no se entiende cómo corno la computadora hizo eso. En 2 horas que nosotros nos fuimos, con 6 cuadritos, tomó todo, deformó todo, machó la luz, hizo toda esa genialidad directamente en 2 horas solo. La verdad que es un nodo para explorar porque es increíble lo que puede hacer. Cuántas puertas abre, cuánto trabajo de precisión, de traqueo, de deformación nos está sacando de las manos para concentrarnos solo en la parte artística. Así que, increíble las puertas que abre. Y ahora nos metemos en esta nueva técnica DeepFace que vamos a ir a GitHub, vamos a bajar toda una estructura que tienen ahí, que está buenísima. La descargamos con Torrent. Una vez descargada, es esa, la de NVIDIA, hasta esa tarjeta. Son esas 3 opciones, es la que más va a funcionar. Al traerla viene comprimida, hay que descomprimirla y generar una carpeta. Dentro de esa carpeta vamos a ver un montón de bats que son los que procesan y ejecutamos para que procese. Nos vamos a Nuke y ahí lo que estoy exportando es mi source. Le estoy directamente generando un halo negro alrededor para que no vea las caras, porque como está preparado para detectar caras, detecta todas las caras que hay. Entonces me voy a exportarlo como un MP4 y este va a ser source, data underscore source. Después me grabé, cropié solo para la cara y estoy acelerándolo para tener la mejor sección y exporté otro que es source, los puse ahí directamente. Data Destination, Data Source, exactamente con esos nombres, MP4. Una vez que están en esta carpeta, en Workspace, adentro de la estructura, en MP4 y todo, vamos a correr la primera función, que es el número 2, extraer las imágenes. Acá le puse 24, pero le puedo poner 8 o lo que sea, PNG el formato, y ahí empieza. Lo que está haciendo es extrayendo del video una secuencia de imágenes dentro de esta carpeta. Que creo que lo podemos exportar directamente de Nuke, pero como fue la primera vez, decidí hacerlo con todo el pipeline original. Cada vez que termino un proceso, me queda ahí para que presione cualquier tecla y al presionarla, me cierra la ventana. ¿Okay? Luego va a ser el siguiente, el número 3, de extraer desde la toma Source sus imágenes. Con lo cual, ahora me voy al Source y veo que hizo lo mismo. De nuevo, esto lo puedo hacer también desde el software. Ahora, vamos a ir al punto 4. Y en este punto sí es importante si es GPU o CPU. Y tiene que ver con que ahí le puedo poner WF o Head para directamente la cara entera. Face o Face con algo más o toda la cabeza. Enter. 100 de calidad, JPG, para que no baje mucho la calidad. Y después Enter. Y esto lo que va a estar haciendo es buscando la cara en cada una de las imágenes del source, ¿ok? Para definir cuál es la cara realmente donde estamos trabajando. Esto va a tomar un tiempo y una vez que termina, me voy a presionar para salir de la ventana y me voy a ir a Workspace y me voy a ir dentro de Data y la que voy a estar es en Aligned. Y lo que me voy a dar cuenta es que hay imágenes que alineó mal o se dio cuenta que pensó que era otra la cara. O las alineó para cualquier lado. Y yo tengo que ir a esa carpeta y borrarla. Fíjense que apenas se vio alguna carita atrás, la seleccionó. Y generó del cuadro múltiples copias. Fíjense que el cuadro existe cada frame. Pero muchas veces hay distintas opciones del frame. Bueno, tenemos que volar todas las opciones que no son nuestro personaje principal.
Imagínense las que hubiesen habido si no le hubiese puesto este coso negro, porque había múltiples personas atrás. Ahora selecciono todo y me fijo que son 77 ítems y que yo tengo realmente 77 cuadros, para estar seguro. Luego lo que hacemos es correr el bat número 5 para extraer la cara, detectarle y extraer la cara del destination. En este caso, como era mi sola cara en casa, no hubo cuadros de otras personas, pero si lo estamos sacando de una película porque es un actor, es crucial ir viendo y borrando caras que no sean la correcta. Ahora sí, el momento importante, el número 6, Train Quick 96. Ahí ponemos directamente un nombre, a qué nombre le vamos a decir a este cerebro que lo está pensando. Si vamos con CPU o con la tarjeta gráfica, y va a estar generando este proceso, que es larguísimo, para tomar un cuadro con el Source. Destination con Source, Destination con Source, y los va a estar tratando de procesar para ver qué sucede. Ahí arriba tenemos distintas alternativas. Esto acaba de pasar de las 2 de la mañana a las 9 de la mañana y vemos cómo evolucionó. Ya tiene de 12.000 iteraciones y vemos cómo está llegando bastante más cercano a la cara. Tenemos opciones dentro de esta ventana. Aunque está entrenando, nosotros podemos frenarla cuando queremos. Con S podemos salvarla y verla. Con P, cada vez que toquemos P, va a refrescar. Y nos va a estar viendo, porque no todo el tiempo está refrescando la parte gráfica, pero yo puedo tocar P, P, P ahí y voy viendo cómo las iteraciones que hace me las va mostrando. ¿Ok? Y después lo que puedo hacer es directamente tocar S para salvar y Enter para salir. Yo puedo también, aunque salga y vea el resultado, luego puedo volver ahí con la, no me acuerdo cuál era, puedo ver la máscara. Puedo directamente salir y volver a entrar, ahí lo estoy cerrando, para continuarlo, si yo quisiera continuarlo, ¿ok? Pero inicialmente, bueno, ahí es como si lo quisiera continuar. Entonces me dice, ¿qué querés? ¿Uno nuevo, renombrar o utilizar el mismo que ya estaba? Entonces yo le toco cero y sigo procesando sobre el mismo. Pero ahora lo que vamos a ir es al Running Merge, que es el número 7, Merge Quicktime 96. Y acá le voy a decir cuál es, toma el LEAN, el que habíamos hecho al comienzo, toma la placa de video, CPU o placa de video, ahí está procesando, me dice cuánto le pongo para procesar, Enter, toma el máximo y luego me da esta ventana. Esta ventana, que son el menú de opciones, si yo toco Tab, cada vez que toco Tab, voy a esta ventana donde veo el resultado, con Tab voy y vengo. Pero es medio molesto que esta ventana se vaya, así que con el Snipping Tool voy a sacar una imagen para dejarla y ahora con Tab puedo volver y ver todas las funciones que tengo. Estas funciones se van a ir actualizando en la ventana de arriba donde tengo todos los datos. Cada vez que yo toque las teclas voy a estar cambiando la función y lo que le agrego. Por ejemplo, arriba tengo 1, 2, 3, 4, es el tipo de exportación que yo voy a estar viendo. ¿Ok? También me lo está informando. Por ejemplo, ese es el 6, el RAW Predict. Después el 5 es el RAW entero, pero ya establecido en la posición. Y tengo que mezcle más, que mezcle menos. Muchas de las cosas que están pasando acá, de que blurear la máscara, expandir y todo, son cosas que en realidad me va a convenir hacerlas en composición. Entonces estoy probando distintas cosas. Hay un video que les voy a dejar detallado que habla un poquito más de esta exploración. El tema es no esperar que se vaya el contador verde, sino uno puede mantener apretado en la tecla de subir, blur, bajar de la resolución, del power resolution, y eso se va actualizando y llega a su máximo o cambia entre las opciones hasta que cuando lo soltamos, ahí sí queda la que dejamos que procese. Pero no es necesario esperar hasta el relojito, hasta que pare. El Super Resolution es algo que realmente funciona mucho mejor mandarlo al máximo, mandarlo a 100. Entonces, si yo tengo que esperar cada número, es imposible. Pero si toco eso, lo mantengo apretado, la T llega al 100 directamente. Pero otra opción para hacerlo, si yo sé estos valores, es meterlo manualmente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a salir de esta ventana con Escape, como muestra ahí el menú, que hace Quit y Save. Entonces lo toco sobre la ventana, salva, una tecla para continuar y cierra. Yo le puedo dar doble clic y en vez de decir, bueno, le voy a poner que es el
lean, ¿no? El cero, el que yo estoy buscando. Pero en vez de decirle, ahí le puse el CPU porque estoy probando, y en vez de decirle que lo haga interactivo, le pongo no. No lo hagas interactivo. Y ahí me da cada menú de opción. Yo saqué una captura de pantalla de las opciones que yo ya había elegido y entonces solamente tengo que ir seleccionando las opciones. Yo ya sé qué me resulta, puedo venir acá y es mucho más rápido y pongo directamente cada información y listo. Bueno, cuando termina todo este proceso que ingreso la información, yo le doy Enter para el número de workers, toma el máximo y termina. Hace todo el proceso y termina, que es medianamente rápido. Cuando me voy a la ventana en Destination, voy a tener dos carpetas nuevas creadas. Una que es el Merge, que tengo toda la secuencia, y otro que tengo el Mask. Luego, al importarlo en Nuke, tengo que recordar que le tengo que poner Startup 1001, porque si no va a estar tratando de reproducir desde el 1, y veo el resultado. Pero hay cosas que están fliqueando, de la luz que intentó machar. No me da mucho control porque ya está mergeado aunque tengo la máscara. Entonces en realidad voy a volver a la exportación y voy a hacer algo distinto. Lo que voy a exportar es directamente el RAW, ¿no? Sin tener nada de eso. Sí quiero ver el menú porque no recuerdo bien las opciones que eran. Y ahí directamente al cargarme el menú, que sí, salve la sesión. Se lo voy a enter. Aparece directamente el menú de nuevo y entonces sí, lo que voy a hacer es ajustarle todo de la forma que quiero y que se vea directamente el RAW. Eso es lo que quiero exportar. Entonces ese es mi RAW, pero yo no voy a tomar el RAW Predict, sino el RAW RGB, que es el número 5, para que ya venga con la posición. Luego le voy a sacar absolutamente todo a la máscara para que salga pura y con B corta me muestra la máscara sobre la imagen para que pueda ver dónde recorta. Una vez que estoy contento con todo esto, voy a tocar Shift y el botón de mayor o punto, ahí los veo, combinados, y eso lo que le va a dar la función es que procese los cuadros que siguen. ¿Okay? Una vez tocado y procesado, voy a ver cómo ahora ya está procesando mis cuadros. El background sigue procesando y ya tengo el box hecho y va reemplazando los anteriores. Y también la máscara, está reemplazando la máscara dura por la que ya tenía su soft. Porque todo esto yo lo puedo tocar en composición. No necesito ni la corrección de color ni nada que me hace automática. Importado, ahora tengo el RAW en compo y la máscara. Voy a conectar la máscara trayéndole el rojo. La voy a pre-multiplicar. Y ya tengo una sobre la otra. Voy a poner un poco de route para comerla. La máscara solamente voy a trabajar sobre el rojo. Y luego también el blur RGB y le voy a apagar el resto para solamente trabajar sobre el rojo. Bueno, ahí vemos directamente cómo se mueve. Obviamente tenemos que trabajar sobre el color. Y máscaras y todo. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de hacer un color automático. Puse un grade, pero podría haber puesto un constant. Porque no lo puse porque me gusta heredar directamente la resolución que viene. Entonces, en el grade, para hacerlo tipo constant, la función es, uno le puede poner un gain y lo baja directamente a cero. Y después utiliza el offset seleccionando un color para subir el offset al nivel que uno quiere. El tema es ampliar la cara del destination para tener un sólido del destination. A este color sólido del destination le vamos a dividir la imagen original. ¿Okay? Entonces acá directamente lo pongo en divide y cuando le divido le estoy del color a donde voy le divido la imagen original. Esa información luego se la voy a multiplicar a mi destination. Y esto le va a agregar todas esas diferencias de tono sobre nuestra piel. Si no tiene un blur, también se ponen en todos los detalles. Si yo lo blureo, ahora yo solamente veo la información general. Si lo blureo mucho, ahora vamos a ver, básicamente se pierde todo este detalle. Lo blureo muchísimo, ya es un plano. Si lo blureo poco, veo la cara entre medio. Tengo que encontrar ahí un lugar donde sí herede las distintas altas y luces para generar una iluminación creíble. Voy a poner un poquito de sharpen porque está muy soft. El sharpen es una porquería, pero bueno, nada, es lo que tenemos. Agrega detalle feo. Y luego voy a colocar un corrector de color para poder levantar un poquitito más la imagen.
de la cara para que esto funcione un poco mejor. Luego, al darle play, veo, bueno, esto funciona mejor. En un determinado momento al final está como muy iluminado, pero hice una gran ventaja entre el comienzo y el final. Y lo que veo que hay una porquería de máscara extendiéndose hacia afuera, porque es media plana, y la cara que hizo no tiene la suficiente información. Entonces yo le puedo poner una máscara para sustraer esa parte. Que en realidad conviene más con esto, con un stencil, ponerlo, en función stencil, y le estoy sacando esa sección. Ahora, el tema es que eso debería tener esa parte y no la tiene porque lo que analizó de la cara es muy de lateral, ¿no? Entonces, no está teniendo esa información. En vez de sustraérsela, lo que tenemos que hacer es extender el color que no tengo. Obviamente, otra opción es volver al solver para seguir trabajando para que eso realmente cree una mejor cara. Pero acá vamos a tratar de extenderlo de forma rápida. Traje la misma máscara, le voy a sacar todo el blur que tiene. La voy a alinear bien al bordecito de la cara y voy a traer un nodo. Lo estoy exportando para que exporte en RGBA y voy a poner un nodo que se llama Edge Extend. Source Matte, le voy a decir que este es el matte, pero en realidad voy a utilizar el matte invertido porque lo que va a tener que extender es sobre la parte blanca, tomar la parte blanca para extender sobre la parte negra. Entonces acá le voy a sacar el pre-multiply y ahí lo que veo es que está extendiendo el último borde de color, muy parecido, lo mismo que el, ¿cómo se llama?, el kill outline que trabajamos antes. Entonces, lo que voy a hacer es conectar el background porque lo que quiero es traquear. Genero otra máscara que solamente me voy a concentrar, voy a dejar la boca afuera porque se mueve mucho. Voy a hacer un planner tracker y voy a traquear de este punto hacia adelante. ¿Ok? Porque puse la máscara en la mitad de la secuencia. Entonces luego me voy a ir al punto donde arranqué, que no lo recuerdo. Entonces me voy a ir al timeline a ver dónde terminan los keyframes. Y al top sheet en realidad. Y al seleccionar, en realidad es la carpeta la que tiene los keyframes. Si estoy parado en el último cuadro está bien. Y ahí sigo traqueando hasta el último cuadro. El cuadro presente, perdón. El último keyframe. Y ahí tengo toda mi duración. Metí la máscara que yo necesito. Apagué la otra en debajo de la carpeta. Y ahora esto se mueve con mi coso. Ahora, en realidad, lo que veo es que sigo teniendo detalle. Tiene que ver con este mix detail. Sigue mezclando la información. Así que puedo bajarlo bastante, pero no hay nada para blurear esa conexión. Así que por más de que yo le dé un poquito de blur a esa máscara, igualmente sigue siendo duro la conexión de uno con otro. Entonces lo que puedo hacer es utilizar otro nodo, que es el Edge Detect, que está detectando el borde. Yo le tengo que poner qué canal es el que tiene que detectar, el alfa. Y entonces de ahí genera un Edge para poder conectarlo por máscara y blurear. Pasa que ese Edge por ahora es muy pequeño y duro, lo voy a blurear y lo voy a expandir para tener algo más ancho, y esto es la máscara que me está suavizando esa conexión de píxeles. Luego de tener esto vemos el resultado, y el resultado es mucho mejor que lo que tenía antes, que la cara se terminaba. Bueno, nada, acá llega el tutorial, para que ustedes continúen y hagan que realmente ese deepfake conecte con la cara y puedan explorar ese camino. Espero que se hayan divertido como yo lo hice, y las puertas en mi cabeza que abre toda esta nueva tecnología. Hasta luego.